esas pústulas que le salen a las vacas que tienen viruela, y a las vacas no las mata, por cierto, y inoculo en una pequeña herida a un ser humano con ese suero, con esa secreción, servirá para darle protección, para inmunizarlo contra la viruela, y descubrió que efectivamente así era. Esto ya se había utilizado en otras culturas, en China y en algunos países del Oriente, cientos de años atrás, pero Jenner fue el que lo convirtió en una actividad científica, digamos, en algo que lo hizo con controles, con pruebas, y que verificó que podía ser eficaz. Entonces, bueno, ahí está una pintura así de Edward Jenner inmunizando a un niñito. Y bueno, él escribía estas ideas, ¿no? Que si algún día contagiar la vacuna, bueno, la viruela vacuna, pero por eso les llamamos vacunas, ¿no? Porque viene de vaca, a los seres humanos, si esta práctica se extiende por todo el mundo, algún día, soñaba él, ya no habrá viruela. Y bueno, obviamente hubo oposición a sus ideas, a la gente le asustaba esta práctica de que me fueran a picar y poner algo allí. No eran inyecciones, sino como rascar una herida y ahí depositar la secreción. Y se burlaban de él, ¿no? Y este es un grabado humorístico donde se ve aquí a la gente con como que les están saliendo vacas así de la nariz, etcétera. Se están convirtiendo en vacas. Una por ahí le salen cuernos. No sé por qué no se vieron las de atrás, pero bueno, no importa. Entonces, su idea de Jenner no fue aceptada inmediatamente, fue rechazada, fue criticada, se burlaron de él, pero como funcionaba, pues poco a poco fue siendo aceptada. ¿Por qué funcionan las vacunas? Bueno, todos ustedes saben, ¿no? La explicación así muy sencilla es que cuando nos vacunan, nos inyectan una sustancia que se llama antígeno, que quiere decir que puede causar la producción de anticuerpos. Entonces, cuando recibe esa sustancia, que puede ser parte de un virus, de una bacteria o de muchas otras sustancias, nuestro cuerpo produce anticuerpos en respuesta. Esos anticuerpos son unas proteínas muy interesantes que tienen una propiedad. Bueno, ahorita me regreso a esto. Tienen una propiedad de estas proteínas que en estas dos zonas de su estructura, que parece una Y, se pueden adherir a otras moléculas y eso hace que puedan combatir las enfermedades. Ahora, ¿cómo es que combaten las enfermedades? Bueno, la historia es bastante más complicada que como está pintada aquí, porque nuestro cuerpo tiene un sistema inmunitario que es un sistema que ha evolucionado a lo largo de millones de años. Es un sistema extremadamente complejo. De hecho, esta es una versión muy simplificada en que hay un montón de células distintas que cumplen distintas funciones. Tenemos inmunidad innata, es decir, naturalmente tenemos mecanismos que rechazan ciertas infecciones, y tenemos una inmunidad adquirida o adaptativa, que es esa inmunidad que estaba utilizando Jenner y que utilizamos gracias a las vacunas, que es que se introduce una sustancia, nuestro cuerpo la reconoce como extraña y las células adecuadas se comen esa sustancia, la analizan y fabrican anticuerpos contra esa sustancia, es decir, que se le van a pegar a esa sustancia. Y si esa sustancia era, por ejemplo, parte de un virus, hay un montón de células distintas que están regulándose unas a otras, es, bueno, complicadísimo el sistema inmunitario y la respuesta inmunitaria, pero cuando se producen los anticuerpos que recibieron tal vez un fragmento de virus, entonces, cuando entra el virus completo a nuestra sangre, esos anticuerpos se le pegan al virus y cuando se le pegan lo inactivan y facilitan que otras células se lo coman y lo destruyan. Entonces, las vacunas funcionan gracias a que tenemos un sistema inmunitario que es una maravilla de la evolución. Es decir, no nos curan las vacunas o no nos protegen las vacunas, sino es nuestro propio sistema inmunitario. Hay muchas otras puntos interesantes en la historia, ¿no? Otros científicos comenzaron a investigar en el uso de esta técnica de la vacunación para combatir o prevenir enfermedades. En 1881, ya en el siglo XIX, Louis Pasteur descubre, bueno, prueba una vacuna contra el ántrax en animales. En el 85,
su famoso caso, él estaba tratando de desarrollar una vacuna contra la rabia, le llega un pastorcito, Joseph Meister, que lo acababa de morder un perro rabioso y iba a morir en unos pocos días, y le rogaron a Pasteur que probara su vacuna experimental, y ya infectado el muchacho, la vacuna lo logró proteger, y es más o menos la misma vacuna que seguimos usando actualmente contra la rabia, que no nos la aplican antes, nos la aplican en el momento en que hemos sido mordidos, y si se aplica a tiempo, la vacuna alcanza a protegernos antes de que el virus de la rabia nos pueda matar. En 1924, ya era el siglo XX, el siglo pasado, se comenzó a utilizar una bacteria, el bacilo de Calmette-Guérin, contra la tuberculosis, en vacunas inyectadas. No, ¿verdad? No estoy seguro si se inyecta o se toma la vacuna contra la tuberculosis. No, sí se inyecta, ¿no? Que ha sido bastante efectiva, aunque actualmente ya están surgiendo variedades resistentes. Entonces empezaron a poder combatir más y más enfermedades que causaban epidemias en todo el mundo y que habían asolado a la humanidad durante muchos siglos. Se comienzan a poder combatir gracias a las vacunas. En 1955, Jonas Salk, un científico y un médico muy famoso, desarrolló una vacuna contra una enfermedad terrible que todavía hay gente que la vivió, que es la polio, que es un virus que ataca los nervios y que deja a la gente que no puede respirar y las tienen que poner en máquinas respiradoras, en la parte grave de la enfermedad, y luego muchas veces los deja sin poder usar las piernas, ¿no? Entonces tienen que caminar con muletas. Esta enfermedad afectaba a miles de niños cada año en el mundo, y Salk desarrolló con un virus muerto una vacuna que protegía contra la polio. Luego se perfeccionó. Sabin desarrolló una vacuna que ya no se tenía que inyectar, sino que se podía tomar en una cucharadita, en un terroncito de azúcar, como se le da a los niños actualmente, unos pocos años después. Entonces, fíjense cómo cada vez la ciencia de la vacunación, la ciencia médica, fue avanzando y combatiendo de manera muy exitosa muchas enfermedades, ¿no? Entre los años 60 se desarrollaron vacunas con virus vivos pero atenuados, es decir, virus que están vivos pero no pueden causar la enfermedad. Para el sarapión, las pamperas, la rubeola, que es la vacuna triple que nos ponemos actualmente. En los 80s, algo importantísimo, algo verdaderamente increíble, se erradicó por completo la viruela, se acabó la viruela, se declaró que ya no existía, y se tardaron, ya tenía unos años. Lo que pasa es que por ahí un investigador se infectó en un laboratorio con una muestra de viruela accidentalmente y se murió. Entonces tardaron un poco más. Pero esto quiere decir que por primera vez en la historia el ser humano fue capaz de eliminar de la faz del planeta a un virus que nos podía matar. Y es un triunfo verdaderamente muy grande que habría que celebrar. Todos conocemos estas campañas de vacunación, ¿no? Esta es contra la difteria. Durante muchas décadas, bueno, yo creo que ya quizá más de un siglo, la mayor parte de los países tratan de tener un sistema de salud y tienen campañas de vacunación para prevenir estas enfermedades y contribuir a la lucha global contra ellas. Y a veces son campañas muy simpáticas, ¿no? Esta es contra la viruela. Cuando todavía, creo que ya no, bueno, por lo menos en México ya no se pone la vacuna contra la viruela. A mí todavía me tocó, pero ya no se pone, porque ya no existe el virus. Bueno, sí existe en dos laboratorios, pero está muy bien guardado. Ya no hay virus, acabamos con él. Y da risa un poquito estas campañas, pero la verdad es que la viruela era una enfermedad horrible. No les quise enseñar fotos muy feas, estas son solo un poco feas. Otra vez se me quedó aquí atrás la de este pobre niño, pero era una enfermedad que desfiguraba para toda la vida, si es que no te mataba. Entonces, verdaderamente haber acabado con esto es un triunfo de la ciencia médica a nivel mundial, porque además es una colaboración de todos los países. Si hubiera habido un país que no vacunara a su población, no habríamos podido acabar con la viruela, pero lo logramos hacer. En 1994, los Estados Unidos se declaró que en América, en toda la América, ya no hay polio. Se eliminó en América.
Y eso, bueno, puede regresar porque todavía hay en otros lados. En 2002, en Europa, ya estamos tratando de acabar con la polio. Todavía hay países donde la gente puede enfermar de polio. Y bueno, en 2006, que ya es muy reciente, surge una vacuna contra el virus del papiloma humano, que ustedes saben que este virus puede causar cáncer cervical, cervicouterino en las mujeres. También en hombres puede causar ciertos tipos de cáncer, no es tan frecuente, pero los que transmitimos este virus a las mujeres muchas veces somos los hombres. En México, no sé aquí, ya está habiendo una campaña para vacunar a las muchachas preadolescentes con esta vacuna para que cuando comiencen a tener actividad sexual estén protegidas y disminuir drásticamente la cantidad de casos de cáncer cervicouterino en mujeres. Y ahora ya van a empezar, si es que no empezaron ya, a vacunar también a los muchachos, que somos los que las contagiamos. Bueno, yo ya no soy muchacho, pero... Entonces, esto sigue avanzando y sigue siendo efectivo, sigue funcionando y sigue siendo muy importante. Ahora, la parte que a mí me preocupa es que está surgiendo un movimiento en contra de la vacunación. Gente que está diciendo que no debemos vacunarnos, que es un crimen vacunar a los niños y que las autoridades están violando nuestros derechos humanos cuando nos obligan a vacunarnos, porque las vacunas normalmente son obligatorias. Cuando inició en México la vacunación obligatoria, creo que llegaba el ejército a vacunar a los niños en las escuelas. Ahora simplemente el niño no puede inscribirse en la escuela si no lleva su cartilla de vacunación que confirme que ha recibido las vacunas que necesita. Pero la verdad es que ha surgido este movimiento antivacunas con este tipo de información. Las vacunas son peligrosas y nunca deberían ser inyectadas en nadie por ninguna razón. A ese grado de decir algo tan drástico es que llegan los opositores de la vacuna. Hay muchos personajes en España. Esta monja Teresa Forcades sale mucho en la televisión hablando de que las vacunas son dañinas, dando una serie de argumentos, y mucha gente pues le simpatiza y le parece alguien confiable y le hace caso. El doctor Andrew Wakefield, un médico inglés, ha sido culpable de gran parte de lo que ha dado ímpetu a este movimiento antivacunas. Él en 1998 hizo un artículo científico donde él decía que cierta vacuna, la vacuna triple contra el sarampión, paperas y rubéola, causaba autismo en los niños. Al parecer él decía, presentaba datos que indicaban que estaba aumentando la cantidad de niños que nacen con autismo y que había una correlación con esta vacuna, probablemente debido a un componente de la vacuna que era el timerosal, esta sustancia que tenía también lo que nos ponemos, el metiolate que nos poníamos en las heridas, porque contiene mercurio. Esto se le ponía a la vacuna como conservador. Esto causó mucha alarma, la noticia se difundió muchísimo y la verdad es que ha sido completamente refutada. No es cierto que están aumentando los casos de autismo, no es cierto que el timerosal pudiera causar autismo porque está en una dosis que no puede causar daño a pesar de contener mercurio. De todas maneras, ya se eliminó el timerosal de las vacunas desde hace años. Entonces, está completa y absolutamente desacreditado aquel artículo y la lucha, digamos, de Wakefield contra las vacunas. Pero el daño estaba hecho porque sus ideas se difundieron. Y ustedes saben que a los seres humanos nos gusta mucho creer en teorías de la conspiración. Bueno, ya ahorita la verdad es que ya no es un personaje creíble, pero sus ideas y algunas otras ideas más locas siguen circulando. Una de las cosas que dicen es que a los niños se les ponen demasiadas vacunas y que esto sobrecarga su sistema inmunitario, ¿no? Y bueno, si uno ve la lista de vacunas que se le ponen a los niños, pues son muchas, ¿no? Desde que nacen, a los 2 meses, a los 4 meses, 6 meses, bueno, se va poniendo una serie de vacunas y luego refuerzos anuales en algunas vacunas hasta cierta edad, en fin. Y luego también ahora a las personas adultas nos están poniendo vacunas contra la influenza cada año, neumococo, etcétera. Aquí me copié así todas las vacunas que estamos recibiendo, la BCG, hepatitis pentavalente, para un montón de enfermedades.
no me cupo en una sola. Entonces, bueno, sí son un montonal de vacunas, ¿no? ¿Qué argumentos? Vamos a ver los argumentos, algunos de los argumentos que dan estos personajes. Bueno, una de las cosas que dicen es que en realidad esas enfermedades contra las que estamos luchando no son tan graves, que son parte de nuestra naturaleza, que deberíamos simplemente infectarnos y sufrirlas y eso nos hace más fuertes, lo cual es completamente absurdo, ¿no? Mucha gente muere de influenza o de tosferina o de sarampión, no es tan frecuente que no muera, pero sí son enfermedades graves. Entonces es una irresponsabilidad decir que no son graves. Como que hay esta idea de que son naturales, ¿no? Y que vacunarse es algo antinatural, lo cual, pues, no tiene mucho sentido. Otra cosa que dicen es que en realidad las vacunas no funcionan tan bien para combatir estas enfermedades. Pero ya les mostré cómo las vacunas eliminaron una enfermedad completa, la tuberculosis. Cada año se calcula que 3 millones de niños se salvan porque fueron vacunados. Pero cada año 2 millones de niños se mueren porque no fueron vacunados en el mundo. Entonces, decir que no sirven es francamente otra irresponsabilidad, otra mentira dañina. El argumento del doctor Wakefield, de que causaban autismo, como les decía, hubo muchos estudios que lo refutaron por todos lados, ¿no? Porque se tomó en serio y se investigó si de veras había algo, alguna causa de alarma, y se descubrió que no. Pero de todas maneras, desde hace 13 años ya no se usa el timerosal como conservador en las vacunas. Así que, en todo caso, aunque no era necesario, se eliminó esto para garantizar que no hubiera dudas, ¿no? Y que la gente no dejara de utilizar, de vacunarse. Este otro argumento que les decía de que las vacunas sobrecargan al sistema inmunitario suena lógico, pero cuando vemos cómo funciona nuestro sistema inmunitario y nos damos cuenta que todos los días recibimos bacterias, virus, polen, todo tipo de sustancias que entran a nuestro cuerpo y que producen anticuerpos. De hecho, por eso tenemos alergias a veces, algunos de nosotros, ¿no? Porque entran en estas sustancias y producen una respuesta exagerada. Pero todos los días estamos fabricando anticuerpos nuevos contra un montón de organismos y también contra a veces células cancerosas de nuestro propio cuerpo que las mata el cuerpo antes de que puedan desarrollarse. Entonces, el sistema inmunitario es capaz de producir eso y más, ¿no? O sea, ponerle 20, 25 vacunas no es sobrecargarlo porque el sistema inmune no se sobrecarga. Pero eso solo lo sabe uno si se lo dice a alguien que sepa, porque suena lógico eso de que se puede sobrecargar. Y uno de los argumentos más infames que dan estas personas es que, en todo caso, uno tiene derecho a decidir si vacuna o no vacuna a sus hijos. Y eso nuevamente suena lógico, suena incluso una cuestión de derechos humanos. ¿Por qué me van a imponer algo que no quiero? ¿Por qué el gobierno va a decidir por mí? Bueno, suena lógico, pero no lo es, porque la vacunación no es tan simple. Existe algo que se llama la inmunidad de grupo. La inmunidad de grupo es un fenómeno que funciona más o menos de la siguiente manera, a ver si se los puedo explicar. Aquí tenemos una población de personas sanas, en color azul, que no han recibido la vacuna. Estas rojas son personas que no tienen vacuna y que se enferman y son contagiosas de alguna enfermedad que a ustedes les guste. Entonces, si en una población sana llegan una o dos de estas personas infectadas, pueden infectar a todos los demás y puede haber una epidemia muy grave. Eso es en una población no vacunada. ¿Qué pasa en una población donde hay unos cuantos que han recibido la vacuna, que son estos de color amarillo y además están sanos, y llegan una o dos personas infectadas? Pues que aún así la mayor parte de la población se va a infectar y se van a contagiar entre ellos y va a haber una epidemia, porque son demasiado pocas las personas que están inmunizadas, que tienen anticuerpos. Se necesita que haya un número suficiente de personas en la población, no absolutamente todas, pero sí un número muy alto, por encima de cierto porcentaje, para que aunque lleguen personas infectadas, no haya más casos o solo unos poquitos, ¿no? Entonces, la vacuna solo funciona si todos nos la ponemos, o la gran mayoría. Si solo unos cuantos se la ponen y otros dicen, no, yo no me la pongo, empieza a no funcionar. Y entonces, ese derecho a yo no vacunar a mis hijos, porque son mis hijos y yo decido, no nada más va a dañar a mis hijos, lo cual ya es bastante grave que alguien decida no proteger a sus hijos contra una enfermedad. Pero además daña a todos los que están alrededor.
No solo por esto, sino porque además las vacunas no son 100% efectivas, eso también hay que tomarlo en cuenta, son como los condones o como el cinturón de seguridad, no garantiza que uno no le va a pasar nada, pero aumenta mucho las probabilidades de que no le pase. Algunas personas nos inmunizan muy bien, a otras personas no les produce tanta inmunidad. Entonces, a pesar de que estemos vacunados, algunos de nosotros todavía nos podemos enfermar. Y lo que nos protege es, además de la vacuna, que puede que en algún caso no haya funcionado tan bien para una persona, lo que nos protege es que todos los que están alrededor también están vacunados. Entonces, no hay quien nos infecte. También hay personas que están inmunodeprimidas, que viven con VIH, que tienen alguna enfermedad, que están recibiendo una quimioterapia, etcétera, y tienen bajas sus defensas, pero no se infectan porque no hay quien los infecte, porque toda la población está vacunada. Es decir, este es el estado en que estamos en muchas enfermedades, pero si la gente empieza a dejar de vacunarse, vamos a pasar a este estado, y entonces esas otras personas, quizá aunque se hayan vacunado o si no se han vacunado, van a tener más riesgo de enfermarse y vamos a salir perdiendo todos. Aquí está un poquito, en una población, cómo se da esa respuesta inmunitaria cuando toda la población está bien vacunada. El promedio de inmunidad es muy alto en la población. Cuando solo unos cuantos se inmunizan, el promedio de inmunidad en la población es mucho más bajo y puede haber infección y puede haber epidemia. ¿Cuál es el resultado de que se estén difundiendo estas ideas antivacunas? Pues que en muchos países, en varios países, está habiendo ya epidemias de enfermedades que ya no había, especialmente sarampión. También en algunos ha habido brotes de polio. En Inglaterra, en Estados Unidos, en Canadá. Son países ricos, son países que no tendrían por qué tener esto, pero son países donde estas ideas de la conspiración, estas ideas locas, es muy fácil que la gente las crea. No sé por qué. Bueno, también en nuestros países creemos muchas, muchas cosas raras, ¿no? Pero además, estas ideas, al irse difundiendo, hacen que la gente vaya perdiendo la confianza en la ciencia, vaya perdiendo la confianza en las vacunas, en la ciencia médica, en el gobierno, ¿no? Porque además se generan unas teorías de conspiración, porque se dice, por ejemplo, que en realidad las vacunas lo que hacen es causar esterilidad o causar autismo o que no sirven para nada, pero las empresas se aliaron con el gobierno para ganar mucho dinero vendiéndonos algo que no sirve para nada o que nos va a enfermar. Y son verdaderamente cosas muy locas, porque ¿quién saldría ganando con eso? Bueno, lo del dinero pues puede ser, pero la verdad es que las vacunas, la gran mayoría ya se producen en los países y no gasta el país en estar comprándole a otras compañías. Solo cuando hay enfermedades nuevas como el ébola, ¿no? Que todavía no hay una vacuna, pero cuando lo haya, pues supongo que la van a vender un poco cara. Y bueno, estamos en una época en que precisamente están surgiendo nuevas epidemias. El SIDA, el ébola, nuevas variedades de influenza, el chikungunya, etcétera. Todavía para algunos de esos no tenemos vacunas. Para el SIDA ha sido extremadamente difícil. Se espera desarrollar una vacuna que prevenga, pero también una vacuna que quizá podría curar. Es muy difícil porque el virus de SIDA afecta precisamente al sistema inmunitario. Pero si se empiezan a difundir más estas ideas en nuestros países, la gente va a dejar de creer, va a dejar de apoyar, va a dejar de interesarse y a lo mejor se va a dejar de vacunar y vamos a salir perjudicados todos. En España ya se habla del virus que volvió, no hablando del sarampión, era algo que ya no había y está empezando a haber casos. Todavía en México no, pero esto es un mapa de una página web que tiene la Fundación de Bill Gates, en el que se ven como esferas los brotes de enfermedades que ya tenemos vacuna contra ellos. Son brotes que no deberían existir a lo largo de varios años. Y fíjense cómo han ido surgiendo en un montón de lados, ¿no? En México, aquí es como Nicaragua, ¿qué es esto? Ya no sé muy bien. Pero bueno, obviamente en países pobres hay muchos brotes, pero en Europa miren nada más, ¿no? Porque en Europa hay mucho movimiento antivacunas también, en Estados Unidos. Entonces, la situación es realmente grave. Yo no sé qué tanto se difundan estas ideas aquí en Costa Rica, espero que no mucho todavía, pero ojalá, ahorita un segundito, ojalá no permitan ustedes que se difundan mucho. Por cierto, el doctor Wakefield dice, a mí no me culpen, yo no tengo la culpa de eso. Pero la verdad es que él fue uno de los
primeros responsables de que se difundieran estas ideas. Entonces, bueno, termino diciéndoles que las vacunas sí funcionan. Uno o dos ejemplos, simplemente en México había esta enfermedad que era ¿cómo se llama el virus? Bueno, que le da diarrea a los niños, ¿no? Y algunos niños pues mueren de diarrea, el rotavirus. Había cada año un pico en cierta época del año de muertes, ¿no? 150, casi 200 muertes cada año. Se introduce la vacuna aquí en este punto rojo y a partir de ese, el siguiente año hay la mitad de muertes, solo 100, y después menos, ya casi 75, 60 muertes al año. Entonces, claramente, en el momento en que se aplica la vacuna, se combate la enfermedad, no se elimina de manera absoluta, pero se salvan pues 100, 150 bebés cada año. Si eso no, en un país, si eso no es que funcionan las vacunas, pues ya no sé qué otra cosa puede hacer. Y en esta gráfica se ve, antes de que hubiera vacuna y después de que hay vacuna contra ciertas enfermedades, cuántas personas se enferman cada año en Estados Unidos. De difteria se redujo al 100%, de influenza al 99%, de hepatitis al 91%, hepatitis A, hepatitis B, sarampión, paperas, tosferina, neumococo, polio, rubéola congénita, que se transmite de madre a hijo, viruela, que por supuesto también se acabó. Pero fíjense que casi todas prácticamente se acabaron. Estas de neumococo no tanto, porque el neumococo muta mucho, pero fíjense lo efectivas que son las vacunas. Decir que no se vacune uno, la verdad es que es un crimen. Las pseudociencias son peligrosas para la salud. Hay algunas pseudociencias que a uno le dan risa, como la astrología, los horóscopos, pero este tipo de pseudociencias son muy peligrosas porque no solo dañan a los individuos, no solo dañan a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestras madres, a las personas de la tercera edad están más expuestas a muchas enfermedades, sino también dañan a toda la sociedad y van en contra de la política de salud de los países. Así que pues yo los invito a estar muy bien informados, a combatir estas ideas donde las vean, con buenos argumentos, por supuesto, y pues a cuidar la salud de todos, porque sí se está difundiendo mucho este tipo de pensamiento y pues hay que estar alertas. Muchísimas gracias, ahí están mis datos y pues ojalá haya algunas preguntas. Bueno, por ahí alguien ya levantó la mano. Gracias. Gracias. En la zona donde yo trabajo, que es una playa donde hay mucho turismo y mucho extranjero, hay mucho europeo, que es un pleito todos los años cuando vamos cuando el ministerio llega a vacunar. Ellos no vacunan los hijos. Ya tenemos una población bastante alta de ingleses, franceses e italianos que son niños nacidos aquí, que no están vacunados. Y yo personalmente tengo una alumna, hija de gringo con un autismo profundo, que tiene 10 años, y de hecho estaba buscando porque los papás me mandaron toda la información, que no la han vacunado porque cuando a ella le hicieron las pruebas, cuando ella hizo, es un autismo regresivo, que empezó a los 10 meses, cuando le hicieron las pruebas, salió con los niveles de mercurio altísimos, como si fuera una niña que estuviese expuesta a la influencia nuclear los niveles de mercurio en su cuerpo eran increíblemente altos, a pesar de que vivimos en la playa. Entonces ella nunca más, ya tiene 10 años y nunca más se vacunó. Entonces nosotros sí tenemos este caso en esta playa, que es bastante grande, ¿verdad? Que es en la zona de Malpaís y Santa Teresa, y es una población enorme, son como 70 niños más o menos. A ver, ya. Lamento oír eso. Muchas veces personas que vienen de países industrializados, que se vienen a países latinoamericanos a vivir, pues son personas precisamente que buscan esto de una vida más natural, etcétera, y a veces traen muchas de estas ideas pues francamente anticientíficas, ¿no? Que pueden ser muy bonitas, pero a veces sí son peligrosas. Se me hace muy raro lo de la niña que tenía niveles muy altos de mercurio, porque si de veras eran tan altos debería estar muerta. No hay una relación entre el mercurio y el autismo. Las causas del autismo son muy complejas, en parte genéticas, en fin, no hay una liga tan directa, pero en todo caso,
si fuera cierto que esa niña sufre autismo por el mercurio, pues no vacunarla no tiene nada que ver, porque las vacunas ya no tienen mercurio. Entonces, sí, pues, bueno, es una lástima, pero no sé qué se pueda hacer, porque a lo mejor no hay manera de obligar a que los niños se vacunen si los padres no quieren, depende del país, etcétera, pero sí habría que tratar de convencer, ¿no? De usar los argumentos, la evidencia, para tratar de, por lo menos, que lo pensaran dos veces antes de seguir evitando que se vacunen sus niños. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Ustedes sí vacunan a sus niños todos? Qué bueno. bueno, pero... Buenas tardes. Yo solo quería saber qué sucede en México cuando una persona, ya sea adulta, se niega a que la vacunen, o en el caso de un niño, cuando los padres se niegan a que vacunen al hijo. ¿Qué repercusiones legales tienen tanto los padres o los adultos al negarse a esta disposición? Gracias. Bueno, estrictamente no lo sé con detalle. Hay ciertas poblaciones, por ejemplo, comunidades religiosas, que no quieren vacunarse, y la política del gobierno ha sido básicamente respetar su derecho a no vacunarse, a pesar de que estrictamente sería ilegal, digamos, porque sí están obligados. Pero en el caso de esas comunidades, pues como tienen sus propias reglas y sus propias medidas de higiene, etcétera, pues nunca ha habido una epidemia grave. A veces tienen epidemias dentro de sus comunidades y pues después nada extremadamente grave, pero en casos fuera de eso, cuando un padre no quiere vacunar a su hijo, bueno, pues entonces no lo puede inscribir en la escuela. Me imagino que habrá casos de corrupción en que los padres consigan que les firmen que está vacunado sin estarlo, pero no he sabido yo de ningún caso, por ejemplo, de que un padre se niegue y lo metan a la cárcel, o haya un juicio, o haya un tipo de problema, digamos, no, por lo menos no ha llegado a ser noticia, ¿no? Pero creo que no tenemos todavía ese nivel de problema en México, pero yo ya he oído comentarios de personas, digamos, de mi edad, más o menos, que tienen hijos y que no los quieren vacunar. Entonces, si el problema sigue creciendo, sí lo vamos a oír en los noticieros. ¿Ha habido alguna relación, por ejemplo? Muchas veces se habla de que una enfermedad nueva, cuando salió el SIDA, por ejemplo, de un laboratorio se había salido el virus y esas cuestiones a veces salen cuando aparece una enfermedad nueva. ¿Ha habido alguna relación de esto con respecto a los grupos antivacunas? Bueno, sí, la gente que le gustan las teorías de la conspiración, pues les gusta cualquier cosa que suene a conspiración, ¿no? Entonces, hay gente que sigue diciendo que el SIDA fue creado por la CIA o como un arma biológica. Eso está completamente descartado, porque sabemos que existía el virus de SIDA desde antes de que se descubriera el ADN, antes de 1953. Bueno, la estructura de la doble hélice. Entonces no podían haberlo fabricado antes de saber ni siquiera cómo era la doble hélice, ¿no? Hay personas que siguen diciendo que el virus del SIDA no existe, que el SIDA lo causan las drogas y que por lo tanto uno no se puede contagiar de SIDA, y eso es muy, pero muy peligroso. En fin, hay gente que cree cualquier tipo de cosas. Ahora con el ébola también hay quien habla de una arma biológica que se salió de control, etcétera, pero la verdad es que hasta ahora no ha habido evidencia, nunca, ni siquiera de que pudiera haber la posibilidad de que eso haya pasado, porque además no somos tan buenos para manejar todavía a los virus y esas cosas. O sea, podemos hacer muchas cosas con ellos, pero tanto como fabricar uno que de veras funcione y que mate gente, eso es muy difícil, y todavía no tenemos esa capacidad. Pero lo malo es que en la tele sacan desde el monstruo de Loch Ness hasta astronautas extraterrestres de la antigüedad, hasta estas teorías, y les da lo mismo, y no se dan cuenta que algunas ideas son más dañinas que otras. A mí no me pasa nada si los demás creen que bajan marcianitos en platillos voladores, pero si alguien cree que el SIDA no es contagioso o que no hay que vacunar a los niños, eso sí puede acabar dañándome y dañándonos a todos. Buenas tardes. Es una pregunta y a la vez un comentario. cuando surgió esto de la H1N1, que surge la vacuna, conozco a una señora que dice
que después que la vacunaron le dio una parálisis completa, de hecho estaba en rehabilitación y toda la cuestión. Yo acababa de vacunar a mi hijo contra la H1N1 y por supuesto que me dio horror, ¿verdad? Gracias a Dios a él no le dio nada y le ha funcionado porque dejó de resfriarse tanto y toda la verdad la cuestión. Pero siempre me quedó la duda, o sea, ¿hasta qué punto es posible esto? Que haya sido cierto que la vacuna le haya dado a la señora una reacción de quedar con una parálisis. No sé si usted me puede ir. Bueno, en ciencia médica es muy difícil decir tajantemente sí o no, porque el cuerpo humano es una cosa muy compleja, ¿no? Y en la que influyen muchos factores. Hay mucho, qué bueno que lo mencionó, porque hay mucha la idea, mucha gente que no se pone la vacuna de la influenza y que sí debería ponérsela tanto a niños como a adultos mayores o personas que tienen inmunodeficiencia o cualquier persona que quiera que no le dé gripa o no tanto. Deberían ponerse la vacuna, pero no se la quieren poner porque hay esta idea de que te pones la vacuna y te enfermas de gripe, ¿no? Y también hay casos como ese, pues que quién sabe qué habrá pasado en ese caso en particular. No podríamos descartar porque las vacunas ocasionalmente causan efectos secundarios que pueden ser dañinos. Hay personas que son alérgicas al huevo, por ejemplo, y muchas de estas vacunas contra virus se producen en huevos de gallina. Entonces, esas personas no se pueden vacunar porque les da una reacción alérgica. Ocasionalmente puede haber alguien que sufra algún efecto no deseado, como con cualquier tratamiento médico, ¿no? Cualquier tratamiento médico tiene un pequeño porcentaje de personas en las que puede haber problemas. Pero también puede ser que esta persona le dio esta parálisis porque se puso muy nerviosa, porque había otro factor, porque tenía alguna infección de otro tipo y coincidió que el día que le pusieron pues fue el día que le pasó esto, ¿no? No necesariamente hay una relación causa y efecto. Eso solo se puede ver en un estudio con muchas personas para poder hacer estadística, ¿no? Entonces, pues pudiera ser que por desgracia esa persona la vacuna la afectó negativamente o pudiera ser que coincidió. Pero básicamente el balance costo-beneficio de vacunarse contra no vacunarse normalmente es claramente a favor de vacunarse. Es como si dijéramos, pues hay una posibilidad en 10.000 de que yo me muera si tomo un avión, pues entonces no tomo el avión, bueno, entonces nadie tomaríamos avión. Pues sí, sí hay esa posibilidad, ¿no? Pero básicamente las cosas que nos pueden proteger preferimos usarlas, aunque no sean 100% absolutamente segurísimas, ¿no? Gracias. Ahora que la compañera mencionó el caso de esta vacuna de H1N1, recuerdo que por aquella época habían surgido algunas especulaciones por la rapidez con la que los científicos que la crearon lo hicieron, pues. Entonces, quería preguntarte, ¿qué sabes de eso? ¿Qué opinas? ¿Hay un tiempo estándar o razonable para la producción de las vacunas y sus pruebas en la población? No sé, un comentario. Sí, claro. No, bueno, para ciertas vacunas que se fabrican constantemente, claro que hay tiempos estándar y, digamos, la vacuna contra la influenza se fabrica cada año una nueva vacuna a nivel mundial con las nuevas variedades de virus que surgen cada año y que no nos protegen absolutamente contra todos, pero nos protegen bastante, ¿no? Todavía le pueden dar gripa, pero mucho menos. Esas vacunas se producen en huevo mediante cierta técnica muy bien conocida. Entonces, cuando surge la epidemia de H1N1, hubo que primero aislar al virus, identificarlo y empezar a producir la vacuna, pero tardó cierto tiempo, pues que es lo que se tarda en ese momento no había suficientes huevos listos, etcétera. Entonces, a nivel mundial se empezó a fabricar, pero tardó un cierto número de semanas o meses, no recuerdo. ¿Qué es lo que se tarda, ¿no? Cuando se empieza de cero. En cambio, si hubiera sido la vacuna que ya tenían lista para ese año, que no era contra el H1N1 porque no había surgido todavía ese virus, esa ya hubiera estado lista, pero como se tuvo que empezar de cero, esta otra vacuna tardó un poquito más de lo que hubiéramos querido, y sin embargo se quejan porque estuvo muy pronto, ¿no? O sea, si no hay vacuna se quejan, y si sale muy pronto se quejan. Pero no, la verdad es que pues se hizo como se debe hacer, ¿no? De hecho, me imagino que le metieron prisa, pero por más que le metas prisa, pues no puedes fabricar así rápidamente laboratorios y tener los huevos e inocularlos, y el virus tarda cierto tiempo en reproducirse y luego obtenerlo, purificarlo para fabricar la vacuna, en fin.
es todo un proceso que no se puede acelerar más allá de cierto límite. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, le agradecemos mucho al señor Martín Bonfil, a ustedes también por sus preguntas y comentarios. Buenas Muchísimas tardes. Muchísimas gracias. Gracias. No olvidar dejar las evaluaciones a la salida por las dos puertas.